A pesar de las previsiones meteorológicas y bajo un cielo amenazante de lluvia, todos los pasos y cofradías de la Semana Santa rodense pudieron salir en procesión, excepto el Vía Crucis del martes, que tuvo que celebrarse en el interior de la Iglesia del Salvador. Tras los actos litúrgicos del Sábado Santo, que finalizaron con la Vigilia Pascual de las 11 de la noche, llegaba una jornada festiva en la cual Cristo resucitado volvería a encontrarse con Nuestra Señora de la Soledad, San Juan Evangelista y Santa María Magdalena. El resucitado salía desde la Iglesia del Santísimo Cristo recorriendo el Paseo Ramón y Cajal y Beitia Bastida para llegar a la Plaza Mayor. Las otras tres imágenes abandonaban la Iglesia del Salvador para transitar por las calles Fray Antonio Rubio y Peñicas, concluyendo en el mismo lugar, donde cientos de personas se congregaron para recibirlo y participar del emotivo encuentro. Previamente, Nuestra Señora de la Soledad cambió su manto negro por el blanco, señal de que el luto por el Hijo muerto da paso a la alegría de su resurrección. La incertidumbre sobre si el cambio de horario a las 11 en vez de a las 8 de la mañana sería bien acogido por los rodenses ha dejado paso a la satisfacción de poder ver una Plaza Mayor abarrotada. La cofradía organizadora, La Soledad, procedió a la suelta de palomas y traca, resaltando aún más la emotividad del momento. Después de la Santa Misa, las imágenes volvieron a bajar a la plaza donde la Banda Municipal de Música de La Roda interpretó cuatro nuevos pasodobles escogidos para la ocasión. Paso a la Bandera, de Belda Jimeno, Rabalero de Tano, de Miguel Pascual, Aitana, de Olcina Rives y Estrellas y Barras, de Sousa. Con la procesión del encuentro finalizaba el programa de actos previsto para la celebración de la Semana Santa de La Roda 2012. En el turno establecido por la Junta de Cofradías, La Soledad dará el relevo a Cristo del Perdón, que se ocupará de la organización el próximo año.